Bienvenidos a Rectoría Avanza Televisión, un programa realizado con el fin de dar a conocer los avances de la Universidad de Pamplona a través de la gestión del rector, Dr. Ibaldo Torres Chávez y su equipo directivo. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Rectoría Avanza. El día de hoy, desde la sede Villa del Rosario, les contaremos las noticias más importantes de nuestra institución. La Universidad de Pamplona, como institución de educación superior, contribuye al crecimiento y desarrollo de la región. La Universidad de Pamplona contribuye en gran medida al desarrollo del departamento y el país a partir de los logros que se alcanzan en cada uno de sus pilares misionales. En primer lugar, desde la academia podemos apreciar todo el aporte que se realiza por parte de nuestros más de 90.000 egresados, quienes desde las diferentes áreas del saber logran contribuir a cada una de las áreas desde la formación en sus 7 facultades como tenemos nosotros en nuestra institución. Asimismo, desde la investigación podemos apreciar cómo desde los diferentes proyectos se logra un impacto en gran medida en la innovación y la competitividad a nivel regional. Y asimismo, desde el trabajo social podemos apreciar cómo desde la Dirección de Interacción Social se logra un gran impacto con todos los proyectos de extensión. La Universidad de Pamplona, a través de las diferentes obras que está desarrollando para el crecimiento y fortalecimiento de la institución, ha generado nuevas oportunidades de empleo. Bueno, la Universidad de Pamplona viene trabajando en el desarrollo de su infraestructura y aportando a los empleos de la ciudad de Pamplona. Actualmente la universidad cuenta con 4 obras vigentes en las cuales viene realizando un aporte a la mano de obra calificada y no calificada del municipio. Actualmente contamos con auxiliares, contamos con maestros oficiales, estamos dando el empleo como tal a plomeros, a personal como tal de banistería y demás. Actualmente tenemos también, hemos generado empleos directos de mano de obra calificada como ingenieros residentes, ingenieros ambientales, ingenieros industriales, especialistas en salud y seguridad del trabajo, especialistas en sistemas integrados de gestión y dándole prioridad como tal a la mano de obra de Pamplona. La Universidad de Pamplona, a través de las diferentes obras que se vienen desarrollando, actualmente en la sede principal, Biblioteca y Bienestar Universitario y en sus diferentes campus, ha generado más de 120 empleos entre administrativos y operativos. Es personal oriundo de la ciudad de Pamplona. Avanzan las jornadas de vacunación para el personal vinculado a la Universidad de Pamplona. Nos encontramos ejecutando la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus. Para ello, hemos dispuesto nuevamente de los puestos de vacunación ubicados en Pamplona con el apoyo del Hospital San Juan de Dios en el Campus Virgen del Rosario y en Cúcuta con el apoyo de la IPS Cristo Sinergia en las instalaciones del CREAT Norte de Santander. Queremos invitarlos para que se sigan protegiendo y para que asistan a los puntos de vacunación. De esta manera salvaguardamos la vida y la integridad de todos. En las instalaciones del Gimnasio Multifuerza de la Universidad de Pamplona, se llevó a cabo la valoración física y de rendimiento de la tenista profesional María Camila Osorio. Sí, bueno, son algunas pruebas de fuerza para ver en qué puedo potenciar. Estoy haciendo chequeos de todo, o sea, en general, para mirar cómo puedo seguir mejorando, obviamente para mejorar mi rendimiento. Entonces, pues estoy muy agradecida con la Universidad de Pamplona, con todos los profesores que tuvieron la disponibilidad y pues esperemos que esto me sirva para un futuro. Bueno, si Dios permite, voy a jugar los Juegos Olímpicos. En estos días viajo. Después empiezo la gira por Estados Unidos y pues termino con el Abierto de Estados Unidos, el US Open. Los invito pues a eso, a que pues saquen una carrera. Yo también estaba pensando, voy a empezar a estudiar en unos meses, así que bueno, es importante. Bueno, yo por lo menos soy tenista profesional, pero sé que es importante llevar de la mano una carrera, así que pues bueno, la invitación es a eso, a que estudiemos. Nosotros llevamos ya desde el 2016, iniciamos el proceso, cuando ella era pues más pequeña, ahora tiene 19 años, y bueno, gracias a Dios pues ya llevamos lo que conoce todo el mundo, un proceso con ella de trabajo físico y bueno, lo que falta todavía por realizar.
Las pruebas que realizamos con la tenista número uno del tenis colombiano fueron pruebas de asimetría muscular para encontrar desbalances musculares que ella tuviese por el deporte del tenis de campo, que es notablemente asimétrico, y quisiéramos darle estos datos al preparador físico de él y al cuerpo técnico de ellos para que pudieran realizar correcciones sobre los mismos. También realizamos pruebas de potencia y fuerza por medio de encoders lineales para encontrar cuáles son los picos y cargas óptimas para trabajar esta manifestación de la fuerza con la deportista. También realizamos pruebas de salto para ver cuál era la capacidad de fuerza reactiva que tenía ella y cuál era la capacidad de fuerza explosiva aislada. Esto para que el entrenador pudiese realizar trabajos de fuerza explosiva y de fuerza elástica, fuerza reactiva, de mejor manera, teniendo datos reales y verificables por medio de instrumentos fiables. Todas estas pruebas, lo que vamos a hacer es hacer una recopilación donde le vamos a dar un informe de la evaluación de las diferentes manifestaciones de la fuerza al equipo técnico de María Camila para que puedan realizar algunos ajustes en algunos aspectos que encontramos que ella puede mejorar para obtener un mayor rendimiento en sus competencias. Estamos muy complacidos con la presencia de la mayor representante del tenis en nuestro país. Es un orgullo que su preparador físico y sus entrenadores, quien es, en el caso del preparador físico egresado de nuestro programa de educación física, nos tengan en cuenta, sabiendo que contamos con un laboratorio de evaluación funcional que permite analizar cuál es la condición en la que se encuentra la deportista para próximamente afrontar lo que son los Juegos Olímpicos. Se realizaron una serie de pruebas que permiten analizar la situación actual de ella para tomar puntos importantes en lo que tiene que ver con el entrenamiento que sigue antes de que se dé el viaje la primera semana de agosto. Hemos finalizado la emisión del día de hoy. Recuerden que la información oficial de la Universidad de Pamplona se difundirá a través de los canales institucionales, página web, correo electrónico, redes sociales, Radio Universidad de Pamplona y Radio San José de Cúcuta. Hasta luego.